Ten con cuidado, con mucho cuidado. Esta es una competencia en la que va a haber triunfadores y con premios y todo lo demás. Pero son triunfadores todos los que lleguen a Santa Lucía. Así que el propósito es llegar a Santa Lucía. Después veremos el puesto. Les advierto esto, hasta Paso Cuello es peligroso. Después de Paso Cuello en adelante, tienen una sola parte que se llama Paso del Sordo, que van a ver un rápido, que lo van a ver claramente, que no tiene tanta importancia, pero que sí puede romper canoa. Es más de la mitad del trayecto. Por eso le pedimos, le reiteramos que cuiden las canoas porque está muy peligroso, muy bajo. Esto era el comienzo de una competencia inusitada. Los gritos de cada uno de los participantes, que era un total de 66, era la demostración de un esfuerzo de hombre y naturaleza. Hermoso, sin duda. Todo esto comenzó a las 7 de la mañana, cuando aquel Fitito con su canoa a cuestas llegaba a San Ramón. ¡Sonrían! Algunos sonreían, otros estaban con la angustia de la partida hacia casi lo desconocido, puesto que los 63 kilómetros y tanto eran una hermosa aventura. La mayoría de ellos por primera vez hacían el trayecto en el río Santa Lucía. Aquí está la partida, hermosa, sin duda hermosa. Se hizo increíblemente tipo Le Mans, de a cuatro canoas, hubo que sortear. Algunos se preocuparon por esta partida. Querían largar de cualquier manera primeros. Qué hermoso era aquello. En algún momento determinó, ahí va, perdónenme, ahí va la única mujer participante de esta hermosísima aventura, con su esposo. Finalmente ocuparon el 19 lugar. Hermoso. Reitero el término porque nos emocionamos a través de 9 horas y media. Escuchen. Eso es el río Santa Lucía. Tan suave allí en la confluencia de los departamentos de Montevideo y San José. Pero aquí está estos rápidos que dificultan tremendamente la navegación, aunque sea de una pequeña canoa como esta, conducida aquí magistralmente por un hombre y una mujer. Volvemos al comienzo. 66 participantes en 33 canoas. Y la Armada Nacional colaborando con su helicóptero y con sus hombres para hacer el control de todo el trayecto. Invalorable colaboración. Aquí están los intrépidos competidores. No pierden el humor, saludan, por supuesto. Les puedo asegurar que un viaje en helicóptero en una competencia de esta naturaleza es realmente emocionante. Los clubes participantes fueron el ACAL Canoas Club de Montevideo, Contiki Club, también de la capital, y el Aerocarril, el Club Náutico San José, Montevideo Rowing Club, el Náutico Santa Lucía, el Remero y el Remero Paysandú. Fíjense en ustedes, allí hay inconvenientes, hay inconvenientes. Una canoa en un rápido ha quedado atravesada, otros la llevan a cuestas, no había más remedio, el río era muy llano. Dura la lucha contra la hermosa naturaleza. Pasos difíciles fueron los de Paso Calera, el Cuello y el Paso del Sordo. Y los animales se asustaban con el pasaje de la máquina que controlaba la competencia. Nos acercamos a un paso. Escuchen a la naturaleza. Pasaron los competidores. A mano, por supuesto. A mano sus canoas. A mano sus utensilios. Que debían usarlos no se sabía cuántas horas. Siete, ocho,
7 horas 25 minutos fue el total de la competencia. Aquí vienen. Aquí es el más complicado de los rápidos. Aquí vienen los punteros de la competencia que fueron casi en todo su trayecto. Unos jovencitos de 15 y 17 años de la CAL de Montevideo. Muy bien, ¿eh? Magnífica performance. Y aquí el control del helicóptero, tratando de ver los que más cerca llegaban. Los que estaban más cerca estaban exactamente a 3 minutos. Esos que vieron y que eran los punteros de la competencia eran nada menos que Gustavo Barón y Antonio Esparán. Aquí están los segundos, los que vinieron segundos hasta escasos 400 metros de la llegada. Omar Rodríguez y Jorge González. Fíjense en el rápido, fíjense en el río Santa Lucía. Ahí vienen otros, a pasar por uno de los rápidos. Miren, observen. Bastante cerca estos, ¿eh? Más allá de la mitad de la competencia. Y estos, en un grupo bastante compacto, trataban de llegar bien. Venían terceros ellos, están cuartos y llegaron finalmente quintos. Se les dio vuelta la canoa antes de llegar a nosotros. Fíjense en esta, fíjense en esto. ¡Estás quinto! ¡Quinto, macho! 10 minutos, cuidado ahí. Hermoso esto. Hermoso esto porque es en nuestro país. Lindo. La indicación de aquellos que estaban cerca. ¿Pueden creerlo? Un gaucho a caballo le hacía la indicación de cómo tenían que ir o venir, diciéndole que fueran por la izquierda para pasar mejor el rápido difícil. 5 horas estuvo junto al río ese gaucho. A la distancia, sin saber el nombre. Gracias, compatriota. Y nuevamente desde el helicóptero de la Armada Nacional, mirando el esfuerzo de estos gallardos deportistas, alimentándose con lo que ellos mismos tenían en sus canoas. Al que se dio vuelta, perdió todo. Debo confesar, escuchen ese tero, debo confesar que el contacto con la naturaleza nos emocionó en la mañana del sábado. Y estas notas de Esteban Rodríguez nos hace revivir un momento espléndido, vivido junto a todos aquellos que hicieron un tremendo esfuerzo para estar durante tantos días preparando esta competencia. Gracias, Armada Nacional. A Heber Ruibal, a Sergio Matos, a Eduardo Monseglio, Alberto Gamarra, Jorge Cuadra, a Sergio Morales y a Daniel de Durque, felicitaciones. Este es el comienzo, tal vez un hito histórico en el deporte de nuestro país, y que tenemos el orgullo de presentarles a ustedes en esta forma. Este es el final de la competencia. Insólitamente los que venían primeros se trabaron hacia un recodo del río que le hizo una trampa, y aquí están los ganadores, los magníficos ganadores. Un público numerosísimo, diría yo, el más de 2 o 3 mil personas, 4 o 5 mil tal vez, no tengo la forma de contarla. Aquí están todos frente y junto al puente de Santa Lucía. Allí está la llegada. Escuchen el helicóptero. Los víctores del público se acercan al final, Omar Rodríguez y Jorge González. Y su pueblo los aplaude fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y Esteban Rodríguez pedía instrucciones para poderse acomodar mejor, para poderle dar a ustedes el final de esta hermosa competencia. Y aquí vienen quienes puntearon durante una competencia espléndida. Se tratan de Gustavo Verón y Antonio Esparano del Club Acal de Montevideo. Notable performance de ellos, sin duda notable. El bote se llamaba Guba, Gustavo Verón. Felicitaciones también para ellos. Estupenda performance. Y por último los terceros, muy cerca, fíjense en ustedes, después de 7 horas 25 minutos de remar, aquí llegan Álvaro Moraguero y Roberto Greno, del Club Náutico de Santa Lucía.
Y el aplauso del pueblo, de su pueblo. Y aquí están los ganadores, los grandes, Omar Rodríguez y Jorge González. Muy cansado. Sí.